Bien, ahora, muy buenos días. Gracias, como siempre, por acudir a esta convocatoria, que es bien, pues para dar cuenta de una remodelación de gobierno. Como seguramente saben todos a estas horas, es decir, ya lo ha dado algún medio, creo que fue Europa Press y también la cadena SER, pues una concejal de nuestro equipo de gobierno, Concha Pastor, que llevaba pues hasta ayer mismo la delegación de Educación y la Junta de Distrito de San Nicasio, ha presentado su renuncia al acta y se va a trabajar a otro ayuntamiento, al Ayuntamiento de Tres Cantos, como jefa de gabinete del alcalde de Tres Cantos. Bien, eso es una decisión personal suya. No nos corresponde a nosotros explicarla, pero sí que nos corresponde, naturalmente, pues agradecerle los servicios prestados al Ayuntamiento de Leganés y a los vecinos de Leganés a través de la Delegación de Educación. Creo que ha hecho un gran trabajo durante su gestión, pues, por ejemplo, en colaboración con la Delegación de Obras, pues se ha llevado a cabo un programa de mantenimiento y reformas en muchos de los centros educativos de la ciudad, un programa que continúa. También, por primera vez, yo creo que en 32 años, prácticamente pues desde los albores de la democracia, tenemos un colegio concertado nuevo en Leganés, porque el Liceo San Pablo pues es incluso antes de la muerte del dictador. Y bien, pues hay otro centro educativo nuevo público, como es el Constitución de 1812, además del Instituto de Arroyo Culebro. Bien, pues se trata de agradecerle pues todas esas gestiones, los esfuerzos y los desvelos. Es una delegación difícil, ha sido un trabajo bastante, bastante complicado y yo creo que lo ha hecho francamente bien. Insisto, los motivos, ella alega motivos personales, se va al Ayuntamiento de Tres Cantos y lo que queda por nuestra parte pues es agradecerle nuevamente los servicios y la dedicación y desearle pues la mejor suerte y el mejor acierto en el nuevo destino que ya está desempeñando. Cesará como concejal de este ayuntamiento de forma efectiva el mismo día del pleno. Ella ha decidido, decía que se producirá esa renuncia al acta, ese cese de condición de concejal del Ayuntamiento de Leganés el mismo día del pleno. Es uno de los últimos puntos del orden del día. Y inmediatamente después, pues al día siguiente, se tramitará entre la Junta Electoral Central que suba pues la siguiente concejal la siguiente candidata en la lista del Partido Popular de las elecciones de 2011, que en este caso pues es la actual directora de empleo, Verónica Moro. Y entendemos que, bueno, pues eso es un trámite arreglado, no creemos que dure más de 2 semanas, por ahí andará la cosa. Entonces, bien, pues cuando ya asuma con carácter firme su condición de concejal Verónica Moro, que tendrá que ser en un pleno al efecto, donde prestará promesa o juramento. La remodelación del equipo de gobierno local será efectiva en el próximo pleno municipal, cuando se presente formalmente la renuncia. Concha Pastor, hasta ahora edil de Educación, será sustituida por Verónica Moro, la siguiente persona en las listas municipales del Partido Popular. La nueva concejal asumirá Educación y Empleo, responsabilidad esta última que hasta ahora dependía de Juan Manuel Álamo. La Junta de Distrito de San Nicasio, que también estaba dirigida por la edil saliente, será asumida por Álamo, como ha explicado el alcalde Jesús Gómez. Pues le hemos encomendado que asuma una de las carteras que deja vacante Concha Pastor, que es efectivamente la de Educación, seguirá desempeñando la cartera de Empleo. Y la otra responsabilidad que tenía Concha Pastor, que es la Junta de Distrito de San Nicasio, la pasará a desempeñar Juan Málamo. Insisto, estos nombramientos se producirán una vez que adquiera con carácter firme la condición de concejal Verónica Moro. Y no tengo mucho más que decir a este respecto, solamente quería que, hacerlo formalmente ante los medios con transparencia y que todo el mundo lo sepa a la vez, porque la rumorología en las
en los cambios de gobierno, pues no suele ser buena para nadie y menos para la institución. Gómez ha agradecido los servicios y dedicación de Concha Pastor para Leganés, como la remodelación de centros educativos y la construcción de nuevos centros públicos y concertados. Ha indicado que se trata de una decisión personal de Pastor y que es ella misma quien debe explicar los motivos de su renuncia.